Y continuando con más información aquí en Telemundo 3 Noticias, me complace que en esta ocasión a mí me tocó recibir a Chef Lucy, que bueno, ya lo sabemos, ese segmento tan esperado de todos nosotros para comer y sentirse saludable. Bienvenida, Chef. Muchas gracias por tenernos nuevamente y un placer estar nuevamente contigo en este segmento de Comiendo Saludable. Muy bien, excelente. Pues bueno, ¿qué nos tienes en este segmento hoy? Pues el día de hoy vamos a hacer algo un poco... Bueno, los tacos son tradicionales, ya sabemos. Y también sabemos que la Jamaica, el agua de Jamaica es tradicional en México. Hoy vamos a hacer tacos de flor de Jamaica. Ya vamos a empezar con la Jamaica y aquí ya la tenemos previamente lavada. Tenemos que asegurarnos que quitemos todo las impurezas que pueda traer, enjuagarla y la vamos a poner a hervir por más o menos 10 minutos. Okay. Más que eso, no necesitas más, ya que tienes el color de la Jamaica, que ya estás mirando que está cambiando ahí. ¿Sí? Vamos a retirar, enfriar y lo vamos a colar. Okay. Okay. El agua la puedes reservar pues para hacerte un té o una deliciosa agua después. Porque aquí todo se aprovecha. Claro que sí. Y el agua pues ahí lo tenemos. Y aquí vamos a tener algo parecido como esto, que ya tenemos la flor limpia y cocinada y tenemos que asegurarnos de que está suave, que tenga una textura suave y vamos a empezar. Estos tacos son tres ingredientes para cocinarla nada más. Vamos a utilizar la cebolla, el aceite, y la cebolla, el ajo y el aceite. Ok. So, entonces vamos a empezar con una o dos cucharadas, depende de qué tantos tacos vayas a hacer. Ahorita vamos a poner un poco nada más para probarlos y vamos a agregar lo que es el ajito aquí para darle, para empezar el aroma, el sabor. Entonces es una manera de que haces tu agüita de Jamaica, pero también estás utilizando las flores, entonces ya no hay nada que tirar a la basura. Vamos a agregar sal y pimienta al gusto, que no falte. Claro, muy importante. Y pues ahí ya depende de cómo le guste a cada persona y demás. Y bueno, ¿con eso con quién se puede acompañar? Pues esto lo puedes acompañar con un arrocito blanco, un arrocito mexicano. Arrocito rojo. Sí. Vamos a poner nuestra tortilla y apagar porque no queremos que se nos queme aquí. Claro. Que se mantenga esa textura fresca y no tanto tostada, ¿correcto? Correcto, sí. Entonces ya nomás agregamos tu taquito como si fuera cualquier otra carne. Y pues vamos a proceder a ponerle los sabores. Aquí voy a utilizar una salsa de piña. Entonces, piña en cuadritos, jalapeño, cilantro y cebolla. Como un taco al pastor, le vamos a utilizar la Jamaica y le vamos a poner un poquito de salsita. Esta salsa no pica, pero podemos hacer una salsa que pique un poquito más. Y este es un aioli de aguacate. Mírame esos colores, bien tradicional, bien mexicano, bien auténtico. Mira, y vamos a adornar con microgreens aquí y unos pétalos de flores comestibles. Mira, wow, ¿qué más? No, pues sin duda, ahí como lo pueden ver a continuación, pues toda la mezcolanza, todas las salsitas ahí dependiendo al gusto, porque evidentemente todos los tacos deben de tener una salsa. Claro. Es la primera vez a mí que me va a tocar probar ese tipo de taco, pero vamos a ver. Pero va a ser tu favorito. Sí, estoy segura de que sí. Provecho, provecho. ¡Oh, wow! Tiene un sabor, un toque dulce por la flor de Jamaica, pero lo acompaña bastante bien con las salsas. Yo a mí en lo personal me encanta la comida pues que pica, enchilosa, así que pues bueno, esta es una muy buena opción. Y ni siquiera puedes sentir que es Jamaica. Exactamente, porque estamos acostumbrados a que siempre estemos acompañados de carne de puerco, de pollo, de res, así que sin duda esta es una muy buena opción y rápido de hacer, como lo vieron a continuación, con ingredientes que por lo general ya tenemos en casa. Eso es lo mejor de todo. Bueno, pues me lo voy a comer ahorita detrás de cámaras, pero ¿algún comentario más que quieras agregar? Pues eso sería el día de hoy, todo, y ojalá que les haya gustado estos deliciosos tacos y sean sus favoritos. Bueno, pues ahí lo tiene, como siempre, enriqueciendo y dando los mejores consejos para comer de manera saludable, por supuesto, con Chef Lucy. Muchísimas gracias por acompañarme. Y bueno, continuamos con más aquí, por supuesto, en Telemundo 3 Noticias.